Comitán de Domínguez, pueblo mágico de Chiapas, reconocido por sus personajes históricos, por su arquitectura tradicional y su exquisita gastronomía. Por ello, y de manera formal y oficial, en la plaza central de este municipio se ha instalado el conocido Parque de los Antojitos, lugar en el que comideras tradicionales ofrecen a la ciudadanía diversas degustaciones al paladar de quienes ahí transitan. Yo, como ya tiene muchos años que vendemos aquí a nosotros, tiene que como 26 años que vendo acá, ya tiene ya de antigüedad que nosotros que empezamos a vender. Primero no nos querían dar el permiso acá y todo, pero ya después le hablamos al presidente. Nosotros no estamos robando ni nada, lo que queremos era vender y todo. A través de lo que vino del COVID, el negocio ha estado muy bajo. Se amenora las cosas para traerlo, pero sí, gracias a Dios, sea lo que sea el negocio, un poco, pero deja para la comida del día. Y es que en este lugar es común que colonos y visitantes locales, nacionales y extranjeros degusten de un platillo que en todo Chiapas y México reconocen como característico de Comitán de Domínguez, es decir, el pan compuesto, y la señora Irene es experta en su elaboración. El pan compuesto es una tradición aquí, que muchos lo consumen, lo que lleva son frijoles, mayonesa, zanahoria, que se le puede complicar como picle, ingresar en picle, y pollo. Lo normal es con pollo, muchos lo consumen con pierna de puerco, pero lo tradicional es el pollo. Aquí es lo típico, para muchas personas es lo típico, lo primero que vienen a consumir en busca de panes compuestos. Sin embargo, otro antojito tradicional de este municipio se encuentra presente en este parque, con una historia ancestral parecida a la del pan compuesto, pero con otros ingredientes, el cual ha sido llamado por los habitantes de la región como chinculhuá. Sí, lo que es chinculhuá, los chinculhuajes, se hace como tortillitas y todo. Y lleva frijolito molido y cilantro. No es ni platillo, no son antojitos, más bien. Se prepara, se le echa su crema, su queso y su salsa. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.